tardes. Estamos nuevamente para volver a presentar una nueva edición de la Triatlética Ciudad de Pozo Blanco, que tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana en el recinto de la piscina municipal. Nuevamente nuestro club Triatlón Albayú está haciendo su labor de concienciación para que los pequeños y todas las edades y todas las que le interese el deporte, pues meterlo un poco, introducirlo en la disciplina del triatlón. Este tipo de prueba va enfocado a todas estas personas que quieren empezar un poquito a conocer el triatlón. Bueno, pues empezará a las 9 el domingo por la mañana con distintas categorías, menores, pequeñitos y demás. Siempre lo haremos la natación primero, después se hace la carrera a pie y después en bicicleta. En este caso sería bicicleta de montaña, porque el trayecto de bicicleta se discurrirá por uno de los caminos que tenemos alrededor de aquí del pueblo. Como novedad también, este año pues el Club Triatlón Albayú ha abarcado un poquito a la comarca, ¿no? Se va a hacer como un circuito de carrera a nivel comarcal, donde se realizaban indistintamente pruebas en varios pueblos de la comarca, y lo que han hecho ha sido unificarlo para hacer un circuito donde se vayan puntuando en cada pueblo, tener un circuito a nivel puntual que vaya acumulando puntos y disciplina independiente, incluso que tenga su propia puntuación. De todas maneras, ahora Pepe Salamanca nos hará un poquito el detalle de cada prueba, de cada sitio que vaya también enfocado a la prueba. Os paso con él y os va informando de todo. Animaros a todos a participar. Es una prueba que no tiene. Son distancias muy cortitas, donde cualquier persona, cualquier niño, cualquier aficionado al deporte no va a tener ningún problema de realizarlo, y hay un ambiente muy familiar. Así es que os animo a todos los ciudadanos de Pozo Blanco, a toda la comarca, a que se apunte a este tipo de disciplina y este deporte que está en auge, así es que tenemos que apoyarlo. Gracias al Club Triatlón Albayú por su enfoque y su apuesta por este deporte. Gracias a Santiago, que está hoy aquí acompañándonos y queriendo apoyar este evento y este circuito. Y os doy paso a Pepe para que os vaya diciendo y os vaya explicando la disciplina. Aprovecharé para explicar un poco la propuesta nueva del circuito como tal. Este año proponemos un circuito formado por cinco competiciones en los diferentes municipios de la comarca, que ya llevaban unos años haciendo alguna prueba parecida. Lo único que hemos hecho es aunar distancia, también en cuanto a franjas horarias. Todos empezarán a las 9 de la mañana. Pozo Blanco va a ser la primera competición, en este caso este fin de semana, el 16 de junio, y la idea es abarcar categorías. La categoría absoluta tendrá una distancia de 200 metros de natación, 10 kilómetros en bici de montaña, como bien ha dicho Agustín, y 2 kilómetros de carrera a pie. Y bueno, pues como hasta ahora lo hemos hecho, pues se podrá hacer tanto en modalidad individual, es decir, el mismo triatleta hace todo, o por equipo, es decir, que haya tres personas por equipo o dos personas por equipo, habiendo un mismo nadador, un ciclista o un corredor distinto, ¿no? Podría ser. Bueno, pues esa sería más o menos la idea del circuito, es decir, aunar criterios en cuanto a las carreras que vamos a llevar a cabo y a partir de ahí, bueno, pues dar el pistoletazo de salida con la triatlética de Pozo Blanco. En este caso, la triatlética que, como he dicho, pues tendrá lugar este fin de semana, el domingo. En cuanto a la triatlética del domingo, es la séptima que hace el Club Triatlón ya. Os animo a todos porque lo primero son distancias muy asequibles, no hay necesidad de abrumar a la gente, por así decirlo. Entonces es una forma de introducirte en este deporte, que es un deporte muy duro, pero a la vez engancha mucho. Entonces yo animo mucho a que participéis. Un fin de semana muy bueno, no da una temperatura excesiva, un circuito circular muy, muy sencillo, fácil para que la gente lo vea y lo animen los familiares y amigos, y una forma pues de introduciros en el club, que al final somos una familia, llevamos toda la vida juntos y bueno, tenemos categorías para los más pequeños y para la gente un poquito más mayor, y es una forma de dar tu 100% y a la vez probar este deporte con las tres disciplinas
y bueno, intentando dar lo mejor de ti. Así que yo os animo sin duda, y luego nos tomamos un refresquito y lo disfrutamos todos juntos. Gracias a los medios de comunicación por querer estar aquí con nosotros una vez más en un acto en el Ayuntamiento de Pozo Blanco y poder transmitir todo lo que aquí se está contando, que nos parece muy interesante y también muy, muy ilusionante de nuevo para todos, y especialmente para la ciudad de Pozo Blanco y para todos los deportistas que tendrán cita el próximo domingo aquí en nuestra localidad. Las gracias al concejal de Deportes, Agustín, una vez más por esta iniciativa, también en colaboración con el club. La verdad que siempre es una alegría desde la propia concejalía poner en marcha actividades, sobre todo lúdicas y deportivas, que puedan venir a unar esfuerzos también no solamente del compañerismo, la convivencia, sino fundamentalmente del deporte, y todo ese equipo humano también que tiene detrás, pues de agradecer el esfuerzo y tu disposición que hacéis un fin de semana más prácticamente todo a lo largo del año. Así que enhorabuena también por ese trabajo, y especialmente enhorabuena a todo el equipo humano del club de Triatlón de Albarrú, como por suerte lo han dicho los compañeros, en la séptima edición, ¿no? Que venimos aquí ya a Pozo Blanco, la primera en este circuito que han tenido la iniciativa y la buena idea también de poner en colaboración al resto de pueblos, en esta ocasión 5 pueblos los que estarán dentro de esta primera edición, y agradecer no solamente a Pepe y a Carlos los detalles técnicos que nos han explicado de la prueba, sino a todo ese equipo humano que muchas veces está detrás, que está en la sombra y que trabaja incansablemente para que este tipo de iniciativas y de actividades deportivas puedan salir adelante. Sin duda, ellos son los grandes protagonistas, los voluntarios que también juegan un papel fundamental para que todo transcurra con normalidad, y especialmente, como ellos decían, pues invitar a todas las personas que puedan venir a esta triatlética el próximo domingo a Pozo Blanco, en primer lugar en la piscina pública municipal, posteriormente este circuito de ciclismo, y también a pie, que sin duda lo han preparado, como siempre lo hacen, con mucho cariño, con mucho tacto, con mucha ilusión, para que sea el mejor circuito posible, que fundamentalmente todos los deportistas puedan disfrutar de no solo los pequeños, sino también los mayores, y en definitiva toda una familia que puedan disfrutar de un bonito ambiente, como decía al inicio, de convivencia, de compañerismo, de deporte, y también hacerlo aquí en la ciudad de Pozo Blanco. Así que enhorabuena a todos, un orgullo desde el Ayuntamiento, pues puedo abrir las puertas y colaborar con todo aquello que sea necesario, y que sean muchos años más los que podáis seguir haciendo esto, porque sé que lo disfrutáis, sé que lo venís trabajando varios meses, y que de verdad al final todo ese trabajo tendrá su recompensa. Así que nada, enhorabuena, repito, por ese esfuerzo, por ese trabajo, y sobre todo invitar a todos aquellos personas que puedan estar interesadas para que vengan el próximo domingo a Pozo Blanco y puedan disfrutar de esta séptima, sí, triatlética que se celebra aquí, la primera comarcal, porque seguro que será todo un éxito. Muchísimas gracias, y también estamos a vuestra entera disposición de los diferentes medios de comunicación para cualquier duda, consulta o ruego que le puedan hacer, especialmente a los compañeros que son los que conocen muy bien todos los detalles técnicos. Muchísimas gracias. Me voy a preguntar por el cambio de fecha, ¿no? Es una de las novedades, sí, en esta edición del 2024. Buscábamos encajar todas las pruebas en el circuito. Para nosotros era factible poder ejecutar nuestra prueba, la primera prueba en Pozo Blanco, en esta fecha. Todavía tenemos a los alumnos en las escuelas, en los institutos, y también no era muy fácil movilizar este tipo de población. Al final, como decía bien Agustín y Santi, pues la idea es fomentar un poco la práctica de esta disciplina deportiva, en este caso del triatlón, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo a través de las escuelas y los colegios. Se me ha olvidado comentar antes que es totalmente gratuita y que todas las personas que quieran participar se pueden apuntar a través del código QR. Hemos habilitado una página web para poder hacer las inscripciones y si no, hasta 30 minutos antes en cada una de las pruebas de cada una de las sedes. ¿Hay alguna novedad en torno al recorrido, tanto en bici como a pie? Bueno, nosotros hemos intentado mantener el mismo recorrido, si bien es cierto que la distancia en la carrera a pie nos obliga a hacerla un poquito más extensa. Va a ser el mismo circuito, o sea, no hay posibilidad de pérdida. El resto de sedes me consta que también van a mantener el mismo circuito, con la salvedad de que en algunos casos tendrán que aumentar o disminuir la distancia, ya que hemos querido unos criterios en lo que se refiere a distancia: 200 metros de nado, 10 kilómetros en bici y montaña y 2 kilómetros de carrera a pie. Este primer circuito triatlético de los Perroches, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se ha quedado alguien en puerta? Sí, Javier, me consta que alguna sede más podríamos haber sacado. Es verdad que por desconocimiento, porque evidentemente es una propuesta que sale desde el club de triatlón al resto de poblaciones, por desconocimiento hemos podido dejar a algún pueblo de nuestra comarca
fuera sin querer, pero espero y confío en que el año que viene, en futuras ediciones, pues estén dentro, claro, sin problema alguno, nosotros encantados. Pues también para felicitaros, tía Nando Albayur, por el magnífico puesto de Irra, ¿no? Que ha paseado el nombre sí. De Pozo Blanco. Genial. Que va en toda España, ¿no? Un referente también para los más jovencitos. Totalmente, estuvo en Vitoria corriendo el triatlón más emblemático de nuestra zona, vamos, de la comarca, o sea, de España, perdón, quería decir, ¿no? Y la verdad que fue espectacular el poderlo ver en fotos con Javier Gómez Noya, pues fue sorprendente. Muy, muy contento nosotros. Es verdad que tenemos mucha representación de muchos triatletas nuestros en diferentes partes del panorama nacional, así que contentos, seguimos ahí trabajando en ello. Por ahora sí, esperemos que siga.